Olá! Aqui meu microfone. Sejam muito bem-vindas aqui ao canal da Diálogos do Sul. Estamos aqui ao vivo. Estamos aqui ao vivo com Marilis Briceno, que vai falar para a gente. Gente, eu começo a falar em várias abas aqui, que loucura, achei. E vai falar com a gente aqui sobre a questão da migração, né, de migrantes venezuelanos, indígenas e não indígenas em Roraima. Antes de começar essa conversa, tá um pouco escuro aqui, minha luz queimou, tô aqui super na improvisação. Antes de começar a conversa, eu quero pedir para vocês que deixem seus comentários. Se você estiver vendo este vídeo depois de publicado, escreve embaixo nos comentários aqui embaixo que a gente lê, a gente acompanha. Mande suas sugestões e considerações sobre o tema que a gente está conversando. Aqui a gente tem a nossa campanha de financiamento coletivo do Catarse. Então, por favor, apoie. Eu sei que este momento que estamos passando é muito delicado, muito difícil. É um momento de muita incerteza, mas a comunicação independente, ela é fundamental, é muito necessária para superar momentos como esse, inclusive, porque é a comunicação, comunicação alternativa, independente, que traz discursos, que dá vozes a situações, contextos como este sobre o qual conversaremos agora. Então, dados os recados, né? Feito os pedidos para que vocês compartilhem este conteúdo, eu vou aqui explicar um pouquinho rapidamente do que está acontecendo antes de começar a live propriamente dita. Então, no dia 17 de setembro, agora, né, a Operação Acolhida do Exército Brasileiro anunciou que vai fazer um despejo em massa da comunidade Calbanoco. Comunidade essa formada por migrantes venezuelanos, indígenas e não indígenas. Essa ocupação está em Roraima, né, em Boa Vista. E acontece em meio a essa pandemia de coronavírus. Então, o Exército deslocou, a ideia é que desloque, né, essas pessoas, mais de 850 pessoas, de várias idades, idosos, crianças. Eles têm até dia 28 de outubro para sair da localização. E a ideia é levá-los para esse abrigo, um abrigo que o próprio exército fornece. Só que esses abrigos já estão superlotados e há grande risco de contaminação. Então, ao longo da conversa, a gente vai trazer aqui algumas imagens que a Marielis me mandou. Então, a gente vai compartilhar esse conteúdo para vocês verem, mais ou menos, terem a noção de como é que funciona essa ocupação. É uma proposta muito interessante. Bom, Marielis é advogada, educadora, especialista em direitos humanos e aluna do programa de pós-graduação de Sociedades e Fronteiras da Universidade Federal de Roraima. Marielis, seja muito bem-vinda. Vamos falar aqui em portunhol, ela vai falar em espanhol, mas despacito, creio que congelou. Olá. Aí, voltou. Peço que você fale. Opa! Não sei se sou eu ou se é ela. Mas deu uma congelada aqui. Vamos ver se ela volta. Ela fala espanhol, é venezuelana, e a gente vai pedir para ela falar despacito para ver. Para que todo mundo entenda e eventualmente eu posso ir fazendo uma tradução simultânea. Enquanto restabelecemos a conexão, ela está voltando, voltou. Estoy Olá! aquí. Aí. Hola. Ah, perfeito. Bem, Buenas tardes, un placer. buenas tardes. Te pido que hables despacito Muy para que bien. la gente pueda acompañarnos. E para começar, me gustaría que nos contara como um pouquinho de como é
esa ocupación. ¿Qué hay de distinto ahí en lo que están haciendo? Está muy bien. Bueno, primero, ante todo, muchas gracias, muy obrigada por la invitación. Es una oportunidad para hacer visible un proceso bien interesante que han desarrollado este grupo de personas indígenas y no indígenas en lo que ellos mismos autoidentifican como una comunidad. Es un espacio localizado dentro de un predio público que al momento de ellos ingresar se encontraba desocupado, abandonado propiamente. Las primeras personas en ingresar fueron los no indígenas. Estamos hablando del mes de marzo del año 2019, del año pasado. Tímidamente fueron ingresando. A los pocos días comenzaron a llegar indígenas guaraos y se fueron sumando otros tipos de indígenas. Específicamente nos referimos a una población de no indígenas provenientes de la parte sur del país y de indígenas provenientes del norte, la parte nororiental del país, del delta Macuro, donde está el delta del Orinoco, y indígenas también del sur del estado Bolívar. Principalmente indígenas guaraos, una población de indígenas menor de indígenas Ñepa, y una población muy pequeña de Cariñá, con itinerancias de indígenas Premones. Es una localidad relativamente grande, alcanza para habitar un promedio itinerante de 500, 600 personas, 300 familias más o menos, reciben con frecuencia y también van saliendo, porque coincide mucho con el nombre que le han dado, un lugar para dormir. Caupanoco significa sitio para dormir. Y fue concebido como un lugar de pasaje para algunos, conectar con otras regiones del país. Y también para regresar, porque una de las características que tiene Boavista y Roraima es que es un puente de conexión entre la Amazonía venezolana y la Amazonía brasileña. Y permite, le facilita a las personas estar aquí y también regresar. Dentro de esa comunidad se ha desarrollado un proceso interesante de organización comunitaria. Coloca un punto de distinción con respecto a las demás ocupaciones. Yo personalmente, de alegría, he venido acompañando desde mi primer día de trabajo aquí en la Fundación el grupo de lideranzas a través de un proceso, un programa de formación que desarrollamos el año pasado con la Universidad Federal de Roraima, con el JFROM, y este año estamos desarrollando con la Fundación Centro Humilla de Venezuela, localizada su sede principal en Caracas, que es una obra de la Compañía de Jesús, como lo es la Fundación Fe y Alegría, que tiene 65 años de experiencia con formación de líderes comunitarios. Así que mi trabajo ha sido muy cercano con esta población y ha sido una experiencia bien interesante ver cómo ellos han logrado en todo este tiempo, en este año y medio, transformar físicamente el espacio y evolucionar ellos de alguna manera, desarrollar ciertas herramientas que le facilitan su trabajo dentro, que tiene que ver con la forma como está estructurado. Estamos hablando específicamente de dos grupos, indígenas y no indígenas, cada uno con una coordinación indígena general, coordinación indígena, no indígena general, y abajo unas bases, claro, diferenciadas, porque los procesos de organización indígenas tienen un sistema ancestral que se establece a través de lo que ellos llaman aidamos. Cada grupo de familias tienen un aidamo. Entonces, la estructura organizativa del grupo de indígenas tiene un ala donde están los caciques o aidamos con sus grupos de familia. Entonces tenemos aidamos Ñepa, aidamos Guarao,
Aidama Cariñá y sus grupos de familia. Paralelamente, también tienen un sistema de una estructura básicamente desarrollada desde Venezuela a través de los consejos comunales en los últimos 20 años, ¿sí? Todo el proceso, todo el boom comunal de Venezuela a partir de la reforma constitucional de 99, que se abre ese espacio para la participación comunitaria. Ahí ellos traen de esa experiencia mucho de esa organización. Entonces, los indígenas y los no indígenas tienen su coordinación, los indígenas tienen su organización ancestral y ambas organizaciones comparten el mismo tipo de organización comunitaria que traen, vecinal, que traen desde Venezuela a través de la experiencia o el desarrollo de los consejos comunales en Venezuela. Entonces ahí uno encuentra en ambos grupos comisión de educación, comisión de alimentación, de seguridad, de higiene y saneamiento, estoy hablando muy rápido. No, está bueno. ¿Me están siguiendo? Es que yo comprendo, sí. Vanessa. ¿Me escuchas? ¿Están escuchando? Sí. Bien, me gustaría aquí traer algunas imágenes. Okay. Imágenes. Entonces, a ver si logramos. Bueno, no está de la mejor manera, pero ahí está. Opa. A ver, no. Parte del proceso de formación del año pasado, aquí podemos evidenciar un poquito, compartir un poco lo que fue nuestra experiencia de trabajo. El año pasado trabajamos 12 oficinas, 12 talleres de formación que comprendieron temas en el área de herramientas para el ejercicio de liderazgo. Esta es una de esas fotografías. Hablamos de la Amazonía y la importancia geoestratégica que tiene para la región panamazónica. Estas son muestras de sus artesanatos. Ellos traen consigo la idea de sus mercaderías para elaborar artesanatos como una manera de generar ingresos propios, porque hay un sentido en ellos de no depender. Están aquí por una necesidad que manifiestan claramente, porque todos de alguna manera hemos salido de Venezuela buscando un horizonte diferente para poder reconstruirnos nosotros mismos y nuestro país en ese sentido. Y ellos traen sus mercaderías con la intención de transformarlas, sus materias primas, transformarlas en artesanatos y colocarlos para subsistir. Es muy reducido el mercado laboral para ellos, más en este contexto de pandemia, lo que genera una situación más difícil para ellos ser realocados en este contexto. Aparte de lo que dijiste al principio, de los riesgos que hay de contagio entre los abrigos, es también esa necesidad que ellos tienen. Ellos realmente no están rechazando el abrigo porque quieran, sino porque ellos están manifestando en esos audios que rodaron por todo el país que ellos tienen una conexión especial con la naturaleza y que esa conexión no les permitiría vivir en el abrigo encerrado. Luego, hay un principio muy importante, que es el principio de autonomía, que está reconocido en el convenio 169, donde a ellos se les reconoce como tutelares de derecho. Y en ese caso ellos tienen la capacidad de regir los destinos de su pueblo. Y dentro de un abrigo estarían realmente muy limitados. Una de las cosas que más valoran dentro de Caobanoco es justamente tener la posibilidad de organizarse. Ahí cuando llega la comida hay una comisión de alimentación que automáticamente sabe lo que tiene que hacer, si es para distribuir, si es para preparar. Ellos ya tienen un sentido de lo que es organizarse para administrarse dentro del abrigo, dentro del Caobanoco. Ir a un abrigo les limitaría esa capacidad de ellos restringirse. Sería una propuesta a construir cómo es que ese abrigo se va a configurar, de qué manera se puede administrar. En todo caso, si fuera ese caso, para que ellos pudieran de alguna manera cogestionar
porque es el sentido de ellos también participar en la toma de decisiones en las prácticas en materia de salud, por ejemplo. Ellos tienen sus propias prácticas y es un derecho que hay que tienen y que hay que reconocerles. Eso me gustaría detallar un poco mejor cómo es el atendimiento a la salud. Estamos en ese momento de coronavirus, entonces hay que tener ahí un cuidado mayor y mejor. Entonces, ¿cómo ellos están manejando ese tema de la pandemia? ¿Cómo se organizan? Hay como... hemos visto en algunas partes de Latinoamérica, en Brasil, en algunas regiones, autoorganización. Entonces, la gente se controla y se ayuda para que una persona contaminada no esté en contacto con otra. ¿Hay un control, un avance en ese sentido también? Ellos tienen dentro un sistema de un protocolo de cuidados tipo vertical. Sí. Ellos dentro permanecen sin máscaras porque es imposible no permanecer sin máscara, permanecer con máscara todo el tiempo. Están en una comunidad muy cerrada entre ellos, muy unida, muy estrecha. No hay mucho espacio para mantener un distanciamiento. Los cuidados son al momento de ingresar las demás personas, los que somos de fuera. En cuanto a los atendimientos, en términos generales, hay una APC para atenderlo, ciertamente, y ellos estuvieron ahí desde el primer momento recibiendo atención. Incluso hicieron unas demandas que generaron o impulsaron unos cambios dentro de la APC para mejorar el atendimiento. Sí, bueno, pero en general es como cualquier ciudadano, como cualquier persona en Brasil. Si va a un centro de salud, sigue un protocolo, hay hospitales específicos, hay centros de salud específicos para hacer el atendimiento por casos de sospecha de COVID. Y los demás para atender los otros tipos de incidencias en materia de salud. Son atendidos, sí, son atendidos en términos generales, gracias en parte a la intervención y al apoyo de las mismas organizaciones que hacen acompañamiento a este tipo de solicitudes. Las organizaciones, ahí es importante señalar, hay un conjunto, un abanico grande de organizaciones apoyando, sí, desde organizaciones internacionales, vinculadas a Naciones Unidas, ACNUR, OIM, UNFPA, la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones, Médicos Sin Fronteras, está ADRAS, participación de iglesias, y la sociedad civil a través de la iglesia, ADRAS, la Iglesia Adventista, o la Iglesia Católica, la diócesis, todo lo que formamos parte de la iglesia, de la diócesis, la Fundación Fe Alegría, Servicios de Visita a Refugiados, todas las pastorales. Todos estamos actuando de una manera u otra, algunas veces más articulados, otras veces menos articulados. El servicio de suicidio es un acompañamiento en el área de protección. Y en esos casos de salud, las lideranzas que conocen de toda y tienen un control de su población, la que está bajo su cargo, hacen los contactos con las organizaciones para garantizar un traslado, para apoyar un momento de atención, de solicitud de atención médica, para medicina. Ellos, este tiempo que han estado ahí, han logrado progresar desarrollarse en cuanto a organización comunitaria y lo han hecho en gran parte porque han tenido el apoyo de todas las organizaciones que cubren necesidades básicas como alimentación. En este momento y desde hace ya varios días, ADRAS y Caritas prácticamente se encargan del sustento de alimentación de lunes a domingo. Las otras organizaciones más pequeñas como la Fundación, las pastorales, los misioneros de la Cancelata, apoyamos con un refuerzo de meriendas para los niños. De distribución de kits de higiene personal son suministrados por las organizaciones, materiales para limpieza son suministrados por las organizaciones, reciben donaciones para un tensiómetro, para un termómetro, para equipos de primeros auxilios. Como les digo, dentro de una cantidad de comisiones que funcionan entre ellos muy articuladamente, que responden a una coordinación, pero que también resuelven entre ellos mismos a nivel muy de base. No sé si podamos mostrar algunas otras fotografías. En un ratito yo las traigo nuevamente.
Com relação a essa ameaça de despejo, de desalojamento do exército, quais, além do tema de COVID, do tema de que os alojamentos do exército já estão cheios, quais são os riscos que temos aí e quais as ações que se estão buscando para evitá-lo? É possível evitá-lo? O que se pode fazer? Las personas realmente no quieren ir a los abrigos. Yo les expliqué un poco por eso, la libertad que tienen dentro de poder elegir sus comidas. Y hablo de indígenas y no indígenas, de poder tener la oportunidad de ir a trabajar y volver a la hora que se establezca, que de acuerdo a la necesidad de trabajo, la forma de comer, de preparar sus alimentos. Tienen una libertad que más o menos se acerca a lo que serían sus casas. Un abrigo para ellos representa unas limitaciones en ese sentido, incluso la disminución de intervenciones o de ayudas de otras organizaciones que quieran desarrollar otro tipo de proyectos en el área educativa, por ejemplo, la misma fundación que quiera continuar con sus procesos de formación. Habría que ver si eso es posible. Ellos sienten riesgo, sienten miedo de perder esas posibilidades. Por otro lado, en el caso de los no indígenas, porque hay una diferencia, a los indígenas se les ofrece la oportunidad de un abrigo diferenciado. A los no indígenas se les ofrece la oportunidad de los abrigos generales, como administra el ejército, con miras a la interiorización. Ellos ya han percibido que existen riesgos en esos procesos de interiorización, a menos que sea una interiorización por reunión sociofamiliar, sienten miedo de ser interiorizados y lanzados y que luego no logren encontrar el trabajo en el tiempo mínimo que se establece y terminen en la calle con sus familias. Esos temores a ellos les limita para asumir, para aceptar esa propuesta. Por otro lado, hay un tema muy importante que tampoco se puede dejar pasar y es que, como lo dije al principio, Boavista es el puente de conexión entre las dos Amazonías, la Amazonía brasileña y la venezolana, entre los dos países. Hay mucha gente aquí que está pensando en volver apenas se levante, se abra la frontera por el asunto de la pandemia. Y hay gente que está esperando volver a sus casas porque ellos valoran, ellos analizan, estamos aquí luchando por una habitación, por un derecho a un techo, por un techo, por una comida cuando nuestras casas tenemos, cuando en Venezuela tenemos nuestras casas. Entonces, tienen un pie aquí, tenemos un pie aquí y un pie allá. Y eso es Boavista. Y pensar en una interiorización es prácticamente pensar en despedirnos de nuestra Venezuela. Y esas son decisiones que no todo el mundo las toma de una manera tan fácil. Algunas personas tenemos vínculos más fuertes con nuestro país. Y en el caso de las indígenas, ahí es más delicado todavía, porque ellos tienen un pensamiento más amplio, en el sentido de que para ellos, como ha dicho Leani en sus discursos, en sus notas de voz, como ha defendido, ellos se sienten indígenas de la América toda. Entonces, ahí es más delicado porque para ellos no hay fronteras. Esa palabra frontera, construida desde los estados-naciones, que nos separaron, para ellos todavía sus configuraciones, aparentemente por lo que están diciendo, ellos conciben el derecho a un libre tránsito. Bueno, son temas más que necesitan más ser profundizados, pero de entrada esas cosas las están manifestando y esos lazos no se pueden romper así con una oferta sin analizar lo que hay también en las falas, como se dice aquí, de este conjunto de personas que ha demostrado tener un pensamiento más reflexivo porque vienen aprovechando todos unos procesos, 20 años, un proceso de desarrollo de organización colectiva. Uh-huh. Ellos están pensando en colectivo, en términos generales. Hay algunas preguntas aquí que me están enviando. Montre Charman. Pregunta, ¿existe un mandato de reintegración de posse que ha sido expedido ya por la justicia? Sí, ¿no? Incluso con fecha, el 28, no. Aquí que lo voy a recuperar. No, no hay hasta el mandato. Ahora, hasta ahora eso no,
hasta ahora eso no se ha presentado, es una de las cosas que habría que también hay que discutir. ¿Cuál ha sido la posición en esta última semana de las organizaciones? Apoyar la solicitud de las lideranzas en el sentido de que se dé un tiempo más para poder evaluar cómo salir conjuntamente desde ellos, porque esto es una construcción que tiene que ser desde ellos, evaluar cuáles son las posibles soluciones más duraderas que generen para ellos un mayor bienestar, pero que en este contexto las organizaciones no están de acuerdo con una relocación. El Ministerio Público y la Defensa Pública también, en la reunión indigenista, también acordaron sumarse, asumir esta posición de pedir un tiempo. Van a conversar con las lideranzas la próxima semana, eso es lo que está planteándose, para evaluar cuáles son las propuestas concretas. Internamente dentro de Caobanoco, los dos grupos también están trabajando en hacer propuestas que sean bien concretas, bien viables, bien posibles. ¿Qué es lo que no están dispuestos, por ejemplo, los indígenas que han manifestado? ¿Qué es lo que no estarían dispuestos? A que se les obligue a cambio de la comida, porque ellos se han sentido muy dolidos ellos percibieron que es, tienes esto o te quedas en la calle, tienes esto y es comida o te quedas en la calle. Y esa percepción ha sido muy dolorosa para ellos, porque es como regresar a procesos ya de unos cuantos siglos, ¿no? Cómo fue el proceso de colonización de nuestras tierras. Y no es la manera. Y dicen, no es la manera de decir, me toma este bocado de comida y si no quedas en la calle. ¿Sí? Creo que está, hay un ruido, no sé si logras, hay como un poco de ruido y se está picotando, como se está cortando un poco el audio. No sé si está cerca, si estás cerca del roteador, a la vez es... No. A ver si mejoramos aquí un poquito, que la gente me está diciendo que está un poco cortado. Ahora no te escucho. Bien. Vamos a probar a ver si es la central de aire que está sonando. Puede ser. Bueno, hay otra pregunta aquí a ese respecto. ¿Qué pueden hacer los desalojados legalmente para revertir la situación? Pregunta André. Bueno, el 17 fue la información oficial de la medida que ha tomado la operación. ¿Sí? Más ya las personas cuando tenían 4 o 5 semanas sintiendo que era el momento de ellos, porque tenemos meses de desalojo de predios privados. El único predio que quedaba era Caobanoco, que siendo público exige otro tipo de procedimientos, como la orden. Entonces ellos hace 2 o 3 semanas atrás fueron a la Defensoría Pública y presentaron una solicitud para iniciar un proceso de conciliación, un proceso de entendimiento. Así que eso ya está adelantado por ahí. Eso, los dos grupos fueron hasta allá, una medida conjunta de Caobanoco. En cuanto a los indígenas, ellos están ya preparando una solicitud para presentarla ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Son pueblos indígenas que se conectan, son redes bien fuertes, y ahí los pueblos indígenas de los países que ya tienen bien desarrollado su trabajo como pueblos indígenas y sus movimientos indígenas, ellos están apoyando y acompañando y orientando a las lideranzas de acá en cómo sería ese proceso de hacer la solicitud a la Comisión de la Mitra. Pero las organizaciones de iglesia ya solicitaron al YT y el YT
las organizaciones vinculadas a la iglesia, las organizaciones de apoyo, ya solicitamos ante el YTE que él, por su parte, solicite el nombre de la organización, de las organizaciones, un dilatamiento de esa fecha en virtud de que estamos en contexto de pandemia, argumentando el contexto de pandemia. El UYETE ha dicho que sí, que va a solicitar formalmente a la operación esa dilatación, ese corrimiento de la fecha. En eso, digamos, son varias acciones. Hoy, desde aquí a poco, tenemos una reunión allá también, las organizaciones de apoyo, para conversar con ellos y entender desde ellos qué es lo que están pensando y aterrizar un poco más la idea, hacer una construcción más colectiva, desde donde todos podamos opinar, pero principalmente escuchándolos a ellos que, como han dicho, tienen su derecho a ser informados, su derecho a participar en la toma de decisión. Y muy, yo creo muy que eso es lo que hay. No, realmente muy interesante, pero puede concluir, por favor. Mira, que aquí hay una pregunta que creo que complementa lo que me estás contando. Anohila Brandini pregunta, ¿cuánto tiempo lleva todo el proceso de despejo? ¿Y quién se va a responsabilizar si la gente se muera en la calle con coronavirus, por ejemplo? No entendí la pregunta. ¿Puedes repetir, por favor? ¿Cuánto sí, tiempo? Claro. No, sí, ¿cuánto, ese proceso, ese proceso de despejo, cuánto tiempo lleva? ¿Y quién se va a responsabilizar si la gente muera en la calle por el coronavirus? Eso es un tema que ¿quién se va a responsabilizar? Bueno, ¿no? Gobierno brasileño. Yo creo que lo primero es abrir propiamente un procedimiento. Estamos en la DPU, las personas de Cabo Nuevo pusieron una solicitud ante la defensa pública, como ya dije, para iniciar un procedimiento de conciliación. El Ministerio Público, por su parte, también está por intervenir. Yo creo que los siguientes pasos es definir cuál es el proceso de conciliación que se va a llevar y en ese proceso llegar a un acuerdo con fecha. Si esa no es la vía, es la vía judicial. Una vía judicial establecería la fecha. Responsables, bueno, ahí realmente no soy experta en derecho brasileño, pero quien emita la orden tendrá que justificar muy bien cuál es la orden para hacerlo, justificar bien los argumentos de la orden, de la decisión, para hacerlo en un contexto de pandemia. Con seguridad tendrá que ser muy bien soportado porque la responsabilidad recaería sobre esas personas con mucha seguridad. Muy bien, hay otra pregunta. Qué terrible es aquí. Bien, otra cuestión es al respecto, a ver, Luis pregunta si no es prohibido desalojar personas en medio de una pandemia. Bien, estamos viendo otros desalojos, ¿no, Luis? Estamos viendo otros desalojamientos de personas, despejos de personas en medio a pandemia. Entonces, a preocupación señor que Luis, tenemos... Longe, eso sí. Es lo que todos pensamos, pero aquí... La evidencia ha sido clara. Se desalojaron varios lugares, pasó máquinas sobre los predios, sobre las poquitas cosas que tenían los venezolanos y brasileros también. Por lo menos dos ocupaciones que yo conozco, pasaron máquinas sobre las cosas. Entonces, todo el mundo piensa que ciertamente no se puede hacer algo de esa naturaleza. Y sin embargo, eso ocurrió aquí. Y los términos en los que se ha hablado con la gente de Caubanoco, con las personas de Caubanoco, decirles el 28 y es el 28, y si no, ustedes pues tendrán que ver acontecer cosas que ya han ocurrido en otros lugares. Son expresiones fuertes. Yo tengo aquí algunas imágenes más para mostrar a la gente.
algunas que me has enviado vos y algunas otras que las saqué del Facebook para que la gente pueda conocer un poquito la situación, cómo ellos están viviendo, cómo es la situación allá. Vale lembrar, recordar que es una instalación pública que estaba desocupada desde hace muchos años, creo que 20 años, y que ahora está sirviendo como casa para más de 850 personas. Entonces yo voy a sacarme aquí de la pantalla, voy a ponerlas y entonces puedes comentarlas, por favor. ¿Las está viendo? Congelamos. Bueno, ahí son actividades dentro del proceso de formación, el área de educación intercultural, movimientos sociales en Latinoamérica, hablamos de movimientos indígenas, por supuesto, un inspirador pareció para ellos esa actividad. Algunas actividades con los niños, actividades de recreación, el Día de la Resistencia Indígena, 12 de octubre del año pasado. Juegos, es parte de los espacios recuperados. Ciertamente no son las casas que la gente acomodada quiere ver, no son las casas que la gente que tiene un poquito más oportunidades quiere ver, pero es lo que ellos han logrado conseguir, me parece que con mucho esfuerzo. Un proceso de consulta, precisamente antes de ese 17 de septiembre, ellos fueron a una consulta general sobre las propuestas que podrían hacer. Dentro de esas propuestas, pues consideran tierras, consideran el abrigo, pero bajo una forma de cogestión, algo diferente al sistema que ellos han visto en Pintolandia, que es un abrigo que es diferenciado. Es parte del proceso de consulta. Yo invito a las personas que quieran conocer un poquito más de esta comunidad que entren a la página del Face. Esto es durante una oficina de salud, prevención. En el Face aparece Kaubanoko. Pueden entrar ahí y conocer parte de lo que se hace ahí. Esto es artesanato. ¿Sí? Las noches culturales, donde se baila música guarao, la noche de los cuentos guaraos, cuentos en Yepá, las celebraciones en general, el Día de la Resistencia Indígena el año pasado estuvo muy motivada por el tema de la resistencia, desde muy temprano de la mañana hasta muy tarde de la noche. Este año se celebró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Creo que tenemos que reconocer cuando hay este tipo de producción comunal, como producción básica, de organización base, porque hablando en este escenario de las epistemologías del sur, ¿cierto? Aparte de lo que es el espacio que ustedes tienen aquí en el que estamos participando hoy, una visión de nosotros, una visión más cercana a la comunidad, más cercana a la base, donde esas experiencias como las que yo les estoy contando hoy están entendidas desde la academia y contextualizadas, comparadas con lo que escriben los pensadores, y ver, por lo menos ha sido mi experiencia con ellos, porque yo estoy haciendo mi maestrado, sí, que es en Sociedad y Frontera, y parte de los temas que he ido leyendo, yo estoy viendo, cuando veo el accionar de estas personas, las acciones que han tomado, las formas como han ido reflexionando sobre ellos mismos,
reafirmación de sus identidades. Porque un asunto muy interesante es ver cómo ellos han descubierto en este proceso, como todos, yo también lo he hecho a mi manera, no soy indígena, pero soy venezolana y reafirmo mi identidad venezolana. Y ellos también están en ese proceso de identificarse y reafirmarse. Como en el caso de los indígenas, yo soy indígena guarao, yo soy indígena ñepa, soy indígena venezolano. Esa identidad primaria de ver que ellos son indígenas y además son venezolanos y que son procesos muy interesantes que vale la pena rescatar y estudiar. Victoria Gualito, que es mi compañera en el programa de maestría de la USP aquí en San Paulo, ella que es mexicana, que también tiene ahí ancestralidad indígena, ella pregunta: Marielis, ¿las personas indígenas que están siendo desalojadas tienen necesidades de servicios de traducción, por ejemplo? ¿Cómo se les apoya en ese sentido? ¿Hay voluntarios? Ok. Aquí tenemos un espacio multilingüe. Hay personas que hablan español y hablan su lengua indígena y ahí medio entienden el portugués. Hay personas, como en el caso de los ñepa, que y sobre todo las mujeres, no hablan sino ñepa. Y hay personas que solo hablan guarao. Sin embargo, los jóvenes, aquí tenemos jóvenes profesionales, enfermeros, maestros, técnicos en turismo, ingenieros. Ahí hay personas que forman parte de las lideranzas, otras que no lo forman, pero que de alguna manera están siempre activos dentro de la comunidad, que están en esos procesos de traducción. La Universidad Federal de Roraima y de la Pastoral de Migrantes y otros, no podría decir que son los únicos, promueven la misma Fundación Fe y Alegría en parcería con la Universidad Federal y los misionarios de la Consolata. Siempre estamos promoviendo cursos de portugués, sea porque se trasladen para allá los voluntarios o sea porque los voluntarios se trasladen para las instituciones o los organismos. Actualmente hay un curso del IFI que los lleve, los trae en un autobús a los más jóvenes, y estos jóvenes pues sirven para, funcionan ellos mismos como traductores. Así que el portugués, gracias a Dios, aquí estoy yo hablando en español y nos entendemos, da para entenderse en general. Y cuando son presentaciones públicas, ellos saben muy bien defenderse, las lideranzas. Y a lo interno funciona, pues yo traduzco para mi abuela, para mi mamá, para mi hermano y así. Yo tuve una experiencia con indígenas guarao cuando yo estuve en Manaus, en el viaje de Manaus hasta Belén de barco. Ahí había muchos indígenas. Y ahí dos cosas me llamaron la atención. Una era el tema del idioma. Entonces, muchos no comprendían el español y tampoco el portugués. Entonces, era eso que me decían. Creo que hay esa necesidad, una pregunta importante, esa que nos trajo Victoria. Pero la otra es la voluntad de trabajo. Entonces, ellos hablaban, nosotros estamos aquí, entonces estaba yendo a Belén en busca de empleos, y la idea era trabajar, mejorar la situación y todavía volver a Venezuela, donde estaba el restante de la familia, y llevar cosas, llevar plata, llevar ahí comida. Esa cuestión del trabajo, hay creación de trabajo, a la vez se necesita un poco de formación para enseñar algún oficio, entonces hay también ese servicio ahí, esa ayuda. Está difícil porque recordemos que aquí en Roraima precisamente no hay oportunidades de desarrollo industrial para abarcar, abrazar a todas esas necesidades migrantes. Hay déficit de ofertas laborales y lamentablemente eso es una de las causas por las que muchas personas nos rechazan una competencia de empleo. Es un desafío muy grande. Aquí se hizo una investigación, ACNUR hizo una investigación para evaluar justamente si había capacidad
del Estado para asumirnos a todos. Y la respuesta, el resultado de esa investigación es que no es posible. Entonces, por eso es que se diseñan esos programas de interiorización. Entonces, esos programas son necesarios, sí. En todo caso, hay que revisar cómo es que se previene, se evita lo más que se pueda esas interiorizaciones riesgosas a las que la gente de Caobanoco esté. Hay que tomar en cuenta un punto bien interesante. La población indígena en Venezuela, hasta antes de la Constitución del 99, estuvo muy invisibilizada. Ellos, desde los procesos de colonización, fueron replegados a las zonas más periféricas del país. Una de las cosas que promovió la visibilidad de estos grupos fue justamente una constitución que en su preámbulo se reconoce como un Estado pluricultural y multiétnico. Ahí empezó, se dio ese proceso de participación política de nuestros indígenas en las distintas esferas del poder público, y muchos indígenas se formó. Así que hay mucho indígena profesional venezolano que está dispuesto a desarrollarse como un empleado, solo que las oportunidades son bastante escasa. Muchos de los indígenas que están aquí en Caobanoco eran maestros, eran docentes de aula en Venezuela o estaban vinculados de alguna manera a alguna alcaldía, algún empleo público. Y ellos durante ese proceso pues lograron acceder a bienes materiales, muebles, inmuebles que dejaron allá. Y están aquí, como acabas de decir, una experiencia que no es única que tú viviste. Los indígenas tienen esa visión de trasladarse por los territorios y recoger, traer materias primas, transformarlas, venderlas, hacer otro tipo de actividad y llevar para su casa medicinas, ropas. Ellos hablan mucho de ropas, calzados, o sea, ropas en general, y alimentos. Entonces, eso no, de repente para el no indígena, yo me voy a Brasil, ahí me interiorizo y rehago mi vida. El indígena no necesariamente piensa de esa manera. Para ellos hay redes y ellos están muy conectados. Me comunico con fulano, la tecnología es muy importante en todo esto y saben manejarla muy bien. Me comunico allá, hermano, hasta mi primo, y llego hasta allá, y bueno, y de allá yo regreso. Y es muy común en Caobanoco ver que van y vuelven. Entonces, eso es un tema también que hay que analizar, que hay que profundizar, porque ahí nos estaría colocando en un escenario diferente, que es el de la libre circulación, que también tiene connotaciones sociojurídicas muy importantes. Ah, bueno, no sé si estás en condición de comentar, pero Livia ha hecho una pregunta que yo no sabría explicar muy bien, que es, ¿cómo funciona la ley de migración aquí? Pero creo que podemos hacerlo, rehacer esta cuestión. ¿Cómo? ¿Cuáles son los derechos que esas personas, los venezolanos, indígenas y no indígenas, que están ahí en el norte, en Roraima, en Amazonas y en Pará, sobre todo, que están ahí, ¿cuáles son los derechos que tienen y lo que pueden reivindicar en el caso aquí del gobierno brasileño? ¿Cuáles son las obligaciones que tenemos nosotros? Bueno, aquí Brasil tiene una ley en general de migración muy progresista, con un veto que hicieron después en este gobierno, un artículo de la ley, pero en general cualquier extranjero puede venir y solicitar. Cualquier migrante puede ir y solicitar refugio o residencia. Básicamente se accede a los mismos derechos, solo que en el caso de los solicitantes de refugio, cuando se solicita refugio, se tiene una limitación de volver para Venezuela, porque se supone que venimos viviendo una situación de vulneración muy grave.
Sin embargo, los indígenas, cuando llegaban aquí, solicitaron en el primer momento el refugio, porque se tiene esa idea de que es más proteccionista por el principio de no devolución. ¿Qué significa? Que en el caso de una tendencia diferente dentro del gobierno y haya una orientación más a cerrar la frontera, los que estamos en condición de residente podemos de alguna manera ser rechazados para continuar aquí o tener tasas mucho más altas para poder garantizar nuestra permanencia aquí. El solicitante de refugio no. Y bajo ningún concepto puede ser regresado de forma arbitraria para el país de donde ha venido pidiendo, solicitando el refugio. Podemos acceder en igualdad de condiciones al derecho a educación, al trabajo, a la salud. El problema es cómo, si el país realmente tiene esa capacidad para ofrecer para todos, nacionales y no nacionales, migrantes, esas oportunidades. ¿Qué es lo que se ha presentado aquí en Roraima, por lo menos en el tema de educación? Porque una cosa es importante destacar, todos los venezolanos quieren que sus hijos estudien. La gran mayoría quiere que sus hijos estudien. Y desde el momento que están llegando aquí con sus hijos, están ya preguntándose dónde es que va a estudiar mi hijo. Y ahí lo digo con propiedad porque la Fundación Fe y Alegría, si bien no es escuela aquí, atiende niños migrantes. Este es nuestro trabajo. Y las primeras preguntas que formulan es, ¿cómo hago para que mi hijo estudie? Yo quiero que mi hijo estudie. Entonces, ahí empiezan las primeras dificultades porque no hay capacidad. Y se denuncia que incluso no hay capacidad para todos los brasileños. Eso nos ha generado conflictos. Y estamos en ese proceso de sensibilización y de adaptación y de procuras para que los niños venezolanos entren. En el caso de los indígenas, más complicado todavía porque algunos niños hablan español. Y tampoco son educaciones diferenciadas que, bueno, ameritan otro tipo de abordaje. En cuanto a salud, bueno, en principio no deberían negarnos el derecho a atendernos en los centros de salud. Ha habido una experiencia, por ejemplo, que fue bastante significativa con un Aidamo Guarao el año pasado que se enfermó de tuberculosis. Fue todo un proceso de intervención de las organizaciones de apoyo para que pudieran atenderlo, porque esa atención es diferenciada, era para los indígenas nacionales y eso generó un conflicto. Ahí la intervención de las organizaciones lograron que este atendimiento se diera, solo que de una manera bastante luchada, bastante difícil. Al final el señor murió porque estaba bien complicado y el atendimiento demoró mucho y aunque se dio el atendimiento, tal vez, bueno, la situación era un cuadro bastante difícil. Pero se lucha, ¿sí? Se lucha, hay conquistas, hay reivindicaciones, hay poco a poco. No es fácil porque no es fácil en el país de uno, es difícil en el país del otro. Más poco a poco nos vamos entendiendo porque de eso se trata la integración. Es una lucha, ¿sí? Es una lucha donde las visiones importan y ahí hay un tema que es el de la visión homogenizadora del sistema, que nos ha separado blancos de negros, de amarillos, ricos de pobres, de los medianos. Esa separación nos hace decir, yo soy nacional y yo no quiero nada con el extranjero. Yo antes de Venezuela tuve la oportunidad de trabajar 9 años en la frontera colombo-venezolana, cuando el conflicto colombiano estaba intensificado y la movilidad humana en la frontera era muy, muy intensa. Y ahí era la misma dinámica, en el sentido de que en la zona fronteriza, venezolanos y colombianos se integraban, ¿sí? Los lazos muy estrechos, porque eran ya familias de lado y lado que tenían el primo, el abuelo, el hermano. Entonces, había una integración bien natural en ese sentido, pues bien fluida. Pero después de cierto lugar, después de cierta área más allá de la frontera, de los espacios fronterizos, las percepciones eran de que iban a competir por el trabajo, aprovechar lo económico de los servicios públicos. Entonces también esa era una lucha. Hoy en día eso
por supuesto que dejó de tener importancia porque ahora somos nosotros los que estamos allá y es, son dinámicas así muy cambiantes. Son procesos interesantes para entender que no es fácil cuando se tiene una visión muy reducida o lineal de las cosas y no amplia para entender que el mundo al final de cuentas es de todos. Y son procesos también, ¿sí? Muy bien. Yo creo que estamos llegando aquí en el momento final de nuestra charla. Yo estoy intentando acceder aquí a una cosita. Yo voy a poner aquí abajo la dirección del Facebook de la comunidad Calbanoco, ¿sí? Entonces, todos y todas que quieran van a poder, van a poder ver y seguir lo que está pasando ahí en esa comunidad. La pregunta con la cual quiero encerrar y que quiero que nos diga en ese carácter conclusivo es esta pregunta de Lucia Mari Ramos. ¿Cómo ayudar? ¿Es posible enviar dinero o ser voluntario o hacer movilizaciones en las redes para que ese desalojo no ocurra? ¿Cómo, qué podemos hacer nosotros, en cuanto a brasileños solidarios que somos con ese con esa temática? Bueno, justo esta participación, cuando me la plantearon, era precisamente para hacer visible una realidad. Porque hay un dicho que tiene mi mamá, que el que no ha visto es como si no supiera nada. O sea, cuando uno no está en contacto, cuando la persona no está en contacto y ve desde fuera, no ve bien. No ve bien. Cuando usted ve la mesa desde un solo lado, no ve la otra pata, la que está escondida. Entonces, visibilizar es muy importante, porque eso sensibiliza. Y bueno, parte de la pregunta que hace la compañera es justamente porque ya está sensibilizada. Entonces, creo que es una red de sensibilización para apoyar. Es un contexto de pandemia. Ellos no se niegan a salir, pero quieren buscar opciones. Tampoco pueden irse a la calle. Que este tiempo sea importante para ayudar a repensar, a construir desde ellos unas soluciones viables, unas soluciones más duraderas. Ellos apuntan a oportunidades de emprendedurismo. Ellos quieren oportunidades para trabajar. Entonces, creo que la fecha del 28 es una fecha muy cerrada, es una fecha muy encima. Ellos no están preparados para eso. Ustedes se podrán imaginar la angustia que se vive desde dentro de no saber qué va a pasar. Entonces, un tiempo más es importante en este momento y escuchar qué es lo que ellos realmente quieren. Porque yo no estoy allá, yo comparto con ellos un espacio. Son cercana más, es de ellos que tienen que salir las propuestas. De inmediato, la fecha 28 creo que es el desafío que tenemos a vencer. De dilatar ese tiempo con el argumento de que en contexto de pandemia una realocación no es posible, no es debida, no es legal. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Marielis, por este rato compartiendo con nosotros, por aclarar esa situación tan importante. Aquí abajo tenemos la dirección y seguimos en contacto. Cualquier novedad que hay ahí, puedes contactarme y vamos a ver cómo difundir, cómo ampliar esa voz. Entonces, es eso. Muchísimas gracias y cuídese. Gracias. Quédate bien. Igual a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Chao. 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 Gente, então, é isso, vocês puderam aí acompanhar a situação grave, gravíssima aí, no meio da pandemia, coisa que a gente nunca ia imaginar, que a gente ia ter que passar, que ia ter que denunciar, que é o governo brasileiro, né, via exército,
querendo desalojar pessoas que estão aí também. Não é, como a gente viu nas fotos, não é uma situação de luxo, ao contrário, né? É uma situação precária de vida, uma situação precária, mas que foi assim que eles conseguiram encontrar uma dignidade para se manter no Brasil, para se manter buscando trabalho e fazendo as atividades de artesanato, de formação. Outra coisa muito legal que ela falou, que eu acho bacana destacar, é esse caráter comunitário, né? Então, essa forte vinculação comunitária que tanto os indígenas como os não indígenas têm de organização. Então, se organizaram nas missões, nas frentes. Então, tem várias frentes de organização aí dentro da comunidade Caubanoco. Então, algumas pessoas eu sei que não conseguiram acompanhar. Eu estou pensando muito, inclusive vocês podem deixar aqui no comentário os que ainda estão por aqui, como fazer para viabilizar essas entrevistas em espanhol. Às vezes eu não tenho procurado tanto fontes em espanhol, porque eu sei que tem a barreira da língua, então não sei o que vocês acham, se é melhor eu fazer uma tradução consecutiva, a pessoa fala e eu vou traduzindo, ou vai em espanhol, porque não temos mãos para fazer a legenda. Legenda é um processo muito, muito, muito demorado, difícil. No começo a gente legendava, mas dá muito trabalho e a gente acaba que aí não faz mais nada, né? A gente tem um site para manter. Então, a legenda... A Luana perguntou da legenda. Eu vou ficar devendo a legenda, Luana. Então, por favor, opinem o que vocês acham. Quero muito ouvir a opinião de vocês. Querides, muito obrigada por estar conosco até agora. Um grande abraço, bom final de semana, descansem, curtam. Ah, olha só, hoje tem um convite aqui. Será que eu consigo pegar rapidinho? Vamos ver, vou tentar, vou me esforçar aqui para achar rapidinho. Hoje, às 11 horas, tem, para os que são mais notívagos, tem a live do Latinidade DJ, Dom Ivan, que eu vou tentar pôr aqui, às 11 horas no Instagram dele, ó. Será que eu consigo compartilhar? Vamos ver. Aqui, ó. Sextou. Opa. Será que vai? Aí. Sextou às 23 horas com Latinidade DJ. Olha lá. Então, no Instagram dele, Dom_Ivan_Latinidade_DJ. Fica o convite, nos vemos lá na live. Nos vemos na live. Divirtam-se, bom final de semana, mas fiquem em casa, nada de ir para a praia ou, enfim, fazer coisas que vocês sabem que não devem fazer na pandemia, hein? Estamos de olho aqui. Beijos, não deixem de apoiar a Diálogos do Sul. Seu apoio é muito importante para nós. Até lá, tchau, tchau. Eu falo tchau e não saio, né?